les digo que puedan escuchar, porque pues, no vale la pena enojarnos, así que mejor vamos a disfrutar la fiesta, vamos a relajarnos y vamos a echarnos un traguito y nos ponemos relax, ustedes bailen. No sé si me pueden escuchar los que están hasta allá atrás, nomás para medir el sonido. Si alguien tiene contrato aquí, por favor, tiene dónde con el señor, ustedes saben que el sonido aquí pues está muy bajo. No es culpa del señor del sonido, no es culpa del señor del sonido, no es culpa del grupo, es el dueño del lugar. Así que me pidió que le bajáramos el volumen de la banda de Inicio Oaxaqueña, pues lo cual ustedes saben que iba a llegar a decirle a Kevin que le bajara un poquito, pero pues creo que me acaba de sumar. ¿Están de acuerdo o no? Hay que mandarlo a la chingada ya. Es mucho dinero para que nos pongan esas reglas, la verdad. Para que se pongan así de cabrones, es bastante dinero lo que se está pagando, la verdad. Así que vamos a buscar otro lugar, si no vamos a comprar algo, cabrones. ¿Sabe? Bueno, pues aquí con el que nos contrató, el que contrató el salón, el de la fiesta, dejándole saber a todos que pues el dueño del salón, allá en casita, ok, allá con el compadre José y comadre de Sánchez, ok, ándale. El dueño del salón nos dice que le bajemos el volumen. Ya le bajamos el volumen. A 20. Y aún así dice que está muy alto el volumen. La gente está quejando que pues está muy bajito el volumen. Y pues no es culpa de nosotros. La gente a veces piensa que nosotros no queremos dar volumen. Pero ya explicaron lo que está pasando. ¡Arriba las quinceañeras!
échale. Thank you.
amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Hoy el dueño del salón no quería que se le subiera el volumen. Y en el último minuto, pues, las canciones le subí volumen. El grupo se quedó a tocar más tiempo. Y ahorita están peleando con el dueño del salón. Ahora es tiempo de recoger todo.